Hola, sean todos bienvenidos a mi jardín creativo. Miren cómo dejé mi plantita cuando me fui de viaje y cuando regresé, creo que me perdí su floración. Volverá a florecer. Si conoces su nombre, dímelo en los comentarios, por favor. En este tutorial quiero enseñarte cómo escoger un buen molde casero. Un buen molde casero tiene esta forma, tiene boca ancha y puede ser más estrecho o cilíndrico hacia la parte inferior. Debe ser de un plástico suavecito para que puedas desmoldar con facilidad. Estos son unos vasos desechables y también podría ser cuadrado así como este. Este es un recipiente de yogur y miren qué bonita forma tiene para hacer mini macetas. También hay moldecitos para postres que tienen esta formita un poquito más llana, pero siempre ancho en la boca y más angosto en la base. Y por aquí tengo este plato plástico desechable con el que hicimos una bonita maceta hace poquito. La recuerdan por aquí, se las muestro. Miren lo que pueden hacer con un simple plato de plástico. Este tutorial está en el canal. Quedó muy linda esa macetita y con esta de postre hice esta macetita de cemento blanco para mi nueva suculenta. Miren qué lindo el efecto y ustedes pueden hacer cantidad de macetitas con cualquier molde, inclusive con moldes más grandecitos como este de margarina. Lo importante a tomar en cuenta es que la base sea más estrecha que la boca o que sean del mismo tamaño, pero nunca al revés. También las tapitas de los vasitos de postre sirven para hacer bonitas mini macetas. Pueden ser en cemento gris, en cemento blanco. Puedes pintarlas, puedes agregarle florecitas. Mira toda la variedad de detalles que puedes hacer con estos moldes. Te voy a mostrar cómo queda esta macetita que hice colocando el cemento en la parte interna y modelándolo, como te he mostrado anteriormente. Se desmoldan muy facilito y miren qué linda queda esta forma. Ya sabes que puedes emparejar el borde, quitar todos estos filos, estas rebarbas, puedes lijarlas si es tu deseo, puedes hacerla hasta el borde del molde o puedes hacerla más bajitas, como esta que la hice un poquito más bajita, más chiquita. Miren qué bonita, a mí me encantan cómo se ven así cuadraditas. Así que escoge muy bien el molde y solo necesitas preparar tu mezcla de cemento y preparar tu molde. Para ello vamos a utilizar aceite comestible ya usado con una servilletita. Esto va a ser nuestro desmoldante. Te voy a mostrar cómo hice una macetita con este recipiente de yogur y el contramolde es este vasito de postres que le aplico el aceite en la parte externa. Vamos a preparar una mezcla para realizar el vaciado y esta mezcla debe estar bastante líquida para poder introducir el contramolde. Aquí lo voy a colocar, voy a dar golpecitos como siempre hacemos para retirar las burbujas de aire y ahora voy a colocarle acá a este vasito un poquito de peso porque se me está levantando. Entonces lo que hacemos es colocarle unas piedritas en el interior y luego vamos a fijarlo con una cinta adhesiva para que nos quede en el centro de nuestra maceta. Con este tutorial deseo mostrarte que no necesitas comprar moldes especiales, sobre todo si vas a comenzar un emprendimiento. Simplemente utiliza este tipo de recipientes desechables que son muy buenos para este trabajo porque dejan una superficie en las macetitas muy lisa. Vamos a colocar aquí la cinta adhesiva, vamos a ubicar muy bien el centro de nuestra macetita para que no nos quede torcido
el contramolde y vamos a dejar secar esta macetita en un lugar sombreado, nunca al sol. En mi clima caliente esto se seca en 24 horas. Ya puedo desmoldar porque está completamente seco. Si quieres, cuando esté completamente seco, sumerge por unas horas tu maceta en agua. Eso se llama el proceso de curado. Pero yo realmente con estas piezas tan pequeñas no lo hago. Es muy importante que tu pieza esté completamente seca para desmoldarla, ya que como la presionamos, le damos golpecitos, esta, si no está seca completamente, podría romperse. Pero si está seca, si ha logrado fraguar completamente el cemento, tenga la seguridad que no se le va a romper. Lo primero que retiramos es el contramolde y ahora vamos a sacar la pieza del plástico. Llevé mi pieza al lavaplatos y le puse agua caliente en esta parte y se desmolda muy fácilmente. Miren qué bonita ha quedado esta pieza. A mí me encanta la textura que deja el plástico porque queda realmente lisa, muy lisa. La superficie, el color del cemento blanco con la arena que yo uso, que es arena de mar, es muy bonito. Olvidé hacerle el agujero de drenaje como siempre lo hago. Les explicaré aquí ahora cómo es. Cuando la pieza tiene unas horitas fraguando, el cemento ya ha secado bastante, yo retiro el contramolde. Retiro la parte interna de la pieza y con un palito, con un palillo, con el cabo de un pincel, abro uno o varios agujeros de drenaje y dejo secar. Y cuando ya está completamente seca mi pieza, puedo desmoldarla tranquilamente y ya va a salir con los agujeritos. No necesito usar el taladro. En este caso se me olvidó, así que me sale usar taladro acá, porque es muy importante ese agujerito de drenaje para evitar encharcamientos y pudrición de las raíces de nuestras plantitas. Miren qué bonito ha quedado esto. Si te ha gustado este tutorial, no olvides regalarme un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y comparte con personas amantes de las manualidades y la jardinería, que eso me ayuda un montón. Esta macetita quedó tan bonita que decidí no pintarla, la voy a dejar así. Me parece muy hermoso su color. Espero que te haya gustado este tutorial tanto como a mí. Nos vemos muy pronto. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por el apoyo, gracias por tu comentario y nos vemos prontito en un nuevo tutorial. Que Dios te bendiga. Chao.